Queridos ecuatorianos, el mundo se ha forjado con el esfuerzo inmenso de los trabajadores. Este 1 de mayo, la patria celebra a los hombres y mujeres trabajadores del campo y la ciudad, que con inmensa responsabilidad, con solidaridad y sacrificio, la engrandecen todos los días, la engrandecen a diario. Hoy, no solamente hay que celebrar ese esfuerzo y conmemorar su lucha, en este 1 de mayo del 2020 debemos comprometernos a alcanzar un país que cuide los derechos de los trabajadores y que los reconozca con gratitud, con honor y con justicia. Estos son tiempos difíciles para Ecuador y el mundo. Por eso es importante, especialmente ahora, que empleador y trabajador laboren juntos, que lleguen a acuerdos, formando un solo equipo para salir adelante y con esa decisión y ese ejemplo, el país entero también lo hará. Son momentos en los que van a cambiar las formas y los entendimientos del trabajo. Es necesario que lleguemos a acuerdos y podamos ejercer nuestro sagrado derecho a trabajar, nuestro elemental derecho a una vida digna. Hoy quiero agradecer a todos los trabajadores del país, de este país, por su esfuerzo diario e incansable. Lo que ustedes hacen debe ser reconocido todos los días del año. Gracias, muchas gracias, porque a pesar de las circunstancias tan difíciles que vive el mundo entero, ustedes siguen adelante, imparables. Sé que les impulsa la convicción de que cumplir con la familia grande, esa familia grande que es la patria, va más allá de esperar lo mejor. Significa, más que todo, hacerlo mejor y mantener la esperanza de que siempre, siempre hay un futuro por el que hay que luchar. Entonces, por ustedes, por sus familias, por sus hijos, por los que están y los que vendrán, y por los que se han ido fundamentalmente, sigamos adelante con su ejemplo de esfuerzo y tesón y continuemos trabajando por este Ecuador, un Ecuador libre, justo y en paz, por ese Ecuador que tanto amamos y necesitamos. Muchas gracias. El gobierno de todos.